Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y continuación sobre la caja automática del Chevrolet Caprice V6 año 80 que les mostré, que tenía problemas para andar. O sea, tú ponías la caja de cambios en la B drive y el vehículo no avanza. Tú aceleras, el motor responde, pero el vehículo no avanza, no anda para atrás ni para adelante. Así que acá tenemos la caja de cambios TH350. Esta es una versión un poco más moderna que la que trajo originalmente ese vehículo. Esta debe ser como año 81. ¿Y por qué? Porque acá trae un enchufe, un conector eléctrico. Porque acá el cuerpo de válvulas, como vimos, trae una bobina para activar el look up, que es un tipo de freno que lleva el convertidor adentro. Pero bueno, acá tiene una tapa donde va un pistón hidráulico. Acá va el velocímetro, va enroscado acá. Acá va la salida. Este estriado es el que mueve el cardán hacia el diferencial. Acá esta caja trae un platillo volador, le dice el dueño, que es una válvula neumática, vamos a decir, que trabaja en conjunto con el carburador. Acá tenemos una cosa que si la caja, vamos a decir, está reparada completa y el motor está en mal estado y genera un vacío o poco vacío, la caja va a trabajar mal porque la caja necesita el vacío para regular adentro el funcionamiento. Bueno, acá va otro pistón, acá va la varilla de medición del nivel y acá van las cañerías que enfrían el aceite o fluido hidráulico de la transmisión en el radiador del vehículo, en el radiador de agua. Acá está la caja. Ah, también acá está el mecanismo selector que tú mostré que movías en el volante. Eso mueve acá. Ahí está en parking. R, N, D, 1, 2. Eso. Acá yo estuve probando que el parking está bien. El parking, porque acá intento mover el acá y se traba. A ver. Ahí está. Neutro, ahí se movió un poco el eje. Voy a ponerlo en parking. Y ahí se escuchó que trabó. Trabó la uña en el tambor de salida. Así que bueno, está bien. Así que bueno, quiero mostrarles algo antes de desarmar la caja. Bien, lo primero que quiero mostrarles es algo que a mí no me parece. Y es que el convertidor de torque en estas cajas de cambio es muy grande y muy pesado. Y eso genera un juego en la bomba de aceite, porque la bomba de aceite trae un buje similar a los metales del cigüeñal, que se va gastando. Y sobre todo con el peso de esto, que hace la inercia hacia abajo, la gravedad, va dañando ese retén y ese buje. Y miren, quiero que observen el movimiento que tiene el convertidor. Hacia arriba y hacia abajo es harto. No sé si se logra apreciar en la cámara, pero es harto. Bueno, voy a retirar el convertidor de acá ahora para mostrar cómo está adentro. Bien, ahí retiré el convertidor de torque. Acá lo primero que yo veo es que acá tiene como una pestaña aquí, un labio, como de desgaste. Eso no está bien. Acá tiene rayas que son sensibles a la uña, se logran apreciar al pasar la uña por acá. Y acá este borde está como mordido. Es un desgaste normal de esta caja de cambio por el peso del convertidor. Aquí podemos ver el eje de entrada que se mueve, y acá tenemos este estriado del estator que es fijo en la bomba de aceite. Este no gira, es fijo, y este sí, este es el eje de entrada, el que se conecta con la turbina del convertidor. Y acá adentro, bueno, ustedes no van a poder ver, les voy a intentar de que se vea. Ahí no sé si se logra apreciar, hay un estriado acá adentro. Ese estriado es el estator. Tenemos que hacer una prueba, tiene que girar hacia un lado fácil. Voy a hacer la prueba.
Hacia un lado debe girar fácil y hacia el otro debe trabarse. En este caso, hacia un lado gira fácil y hacia el otro se traba. Eso quiere decir que el embrague unidireccional que está acá adentro está bueno. Porque una de las causas de que una caja automática no ande, no avance, es porque el convertidor esté malo. Pero en este caso, a simple vista, esa pieza está buena. Así que bueno, como les dije, acá tenemos ese detalle, que acá se aprecia un desgaste acá. En este tubo que sale, vamos a decir. No me acuerdo el nombre técnico en este minuto, pero bueno. Ahora voy a sacar el convertidor de torque para que nos enfoquemos en la caja. Bien, aquí está la caja. Podemos ver humedad, que puede ser aceite de motor o de transmisión, que creo yo lo más probable. Acá se puede ver como que estuvo raspando un poco, aunque también puede ser por el barro. Y hay que retirar la bomba de aceite para ver cómo está adentro, ya que mi grande sospecha también es que la bomba de aceite esté mal adentro, se haya roto el piñón. Y esta caja, como todas las cajas automáticas, trabajan con presión hidráulica. Si la bomba no se mueve, no hay presión hidráulica y por ende no funciona. Voy a sacar los pernos y retirar la bomba de aceite, pero le voy a hacer una marca igual para después ponerle la misma posición, aunque entra en una sola posición, pero siempre me gusta marcar las cosas. Bien, ya retiré todos los pernos y acá uno de estos trae hilo o rosca para introducir un perno y ocuparlo como extractor. Bien, ahí estoy utilizando un perno como extractor. Ahí soltó. Hacerle un poco de palanca hasta abajo aquí. Ahí soltó. Ahí se viene la bomba. Bien. Aquí salió la bomba. Tiene anillos de teflón. Yo en un video anterior, como hace un año atrás, desarmé una caja muy parecida a esta, TH350 igual. Pero los anillos o segmentos, como lo conocerán en algunos lugares, eran metálicos. En este caso son de teflón. Aquí adentro se ven los bujes. A lo mejor no se va a poder apreciar bien en el video. Bujes que en este caso son de bronce, si no mal los veo. Y se nota que están nuevos. O sea, esta caja a lo mejor hace poco que la hicieron, porque no se ven rayados. Eso es normal, que con el desgaste se rayen, pero en este caso se ve bien. Acá adentro tenemos un paquete de embragues. Voy a sacar uno solamente para ver el estado de los embragues. Acá tenemos esta laina que tiene esta forma, que es como funciona tipo resorte. Acá tenemos este espaciador, que también la hace de superficie para el disco de fricción que está ahí, o embrague. En este caso se ve impecable, se ve nuevo el disco acá adentro. Eso quiere decir que esta caja probablemente hace poco la habían hecho. Esto lo voy a dejar tal cual para no intervenir acá, porque mis dudas más grandes están aquí. Así que voy a retirar estos pernos de acá y vamos a ver cómo está la bomba de aceite dentro.